¡Hello! Bienvenidos a otro capítulo de Dark Soul. Estamos aquí con Pirelio, el piromántico o el tiraflamas, como queráis llamarle. Como veis, estoy equipado con el escudo araña que conseguimos en las catacumbas. ¿Catacumbas? En las cloacas. Antes de matar a la rata gigante. Y como veis, he venido hasta donde el herrero. Porque me había olvidado que tenía la fragua grande, o no sé cómo es que se llama. Y os lo enseño. Vale, venimos aquí con el herrero. Oh, vaya, bonitas ascuas tienes ahí. Una así me vendría estupenda para forjar armas. ¿Por qué no me la prestas? Y decimos que sí. No te arrepentirás. ¿Qué ganas tengo de empezar? Comprar objeto. Vale, sigue teniendo esto. Esto parece que no ha variado y esto tampoco. Reforzar arma. No parece. Modificar equipo. Ah, amigo, aquí. Entonces, esto es lo que no entiendo. Uchigatana básica. Uchigatana básica. No sé cuál es la diferencia entre la Uchigatana a más 6 y la básica. Así que yo lo voy a subir a más 6. Y si tengo más. ¿No tengo para subir a más 7? De más 6 a más 6. ¿Y cómo la subo a más 7? Tiranita grande. ¿Será que necesita otra tiranita que no tengo? A ver, ahora se me ha puesto aquí. Vale, perfecto. Es como una cosa rara. Vale, Uchigatana a nivel 7. Me quedan 7000. Yo creo que no me darán para subir de nivel. Pero bueno, vamos a ir a donde tenemos que ir. Paso de la hoguera. Paso de la hoguera. A ver, estoy pensando el mejor sitio. Vale, escogiendo el ascensor. Bueno, igual puedo subirme un poco los hechizos de piromancia. Bueno, que me lo he subido bastante, ¿eh? Creo que los tengo a nivel 7. Como veis, he dejado a todos estos muertos, por eso no quería guardar en la hoguera. Tengo ahí a los caballeros de allí, también los maté. Tengo completa calma. Usamos esto y ascensor para abajo. ¡LOL! Mira, chaval, qué pedazo de ida de olla. ¡Qué pedazo de ida de olla, chaval! ¿Pero qué cojones? O sea, nunca me había pasado esto, ¿eh? O sea, he limpiado toda la zona para nada. Tócate la moral, chaval. ¡Buah! ¡Buah, buah, 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 buah! Esto sí que es inaudito. O sea, ahora mismo hay gente que se está partiendo el culo. Si os estáis partiendo el culo al verme morir, dejadlo en los comentarios. La madre que me parió. Vaya fallos que cometo. Madre mía. Es súper inútil. O sea, es la cosa más inútil que te puede llegar a pasar. Por lo menos ha quedado el alma aquí. Madre mía, ni me muevo, vamos. Ni me muevo, me quedo aquí estático. Y si me pudiese agachar, me agacho. Me agacharía. Madre mía. O sea, en la vida, ¿eh? En la vida me ha pasado eso. De hecho, ni siquiera sabía que se podía hacer. Qué inutilidad más grande la mía, macho. Y yo que había limpiado todo esto. Para ir corriendo y tal, pero bueno, tampoco ha pasado nada del otro mundo. Vale, vamos a hablar con este hombre. A ver, modificar equipamiento. Vale, necesito 8500. 8500. Yo estoy seguro que algún alma tengo que tener.
que siempre las guardo para este tipo de cosas. Así que tengo una. No muerto perdido. Vamos a esta primera. Para llegar a los 8500. Ahí, pum, vale, me he pasado un poco. No pasa nada. Hablar. Modificar equipo. Piromancia, más 8. Perfecto. Vale. Ahora. A ver, siempre ando con los botones. Así. Y como me conozco las cosas, me voy a poner un musgo morado. Y eso, vale. ¿Dónde leches estoy? Vale, perfecto. Tengo que ir por aquí. Bueno, me voy a quitar el estado hueco. Anular hueco. Aprovechando que tengo tres humanidades ahí arriba. Así. Quito el hueco. Así. Esto es una teoría mía, ¿eh? Así, estando en humano, como tengo dos almas arriba, veis que están brillando. Creo que las humanidades que tengo arriba me aportan un pequeño índice de dropeo. Pero bueno, es algo que no tengo a ciencia cierta confirmado. Ahí está lo que estaba esperando. A ver tú. Ven aquí. Es mogollón de divertido jugar tirando bolas de fuego. ¡Lol! Me ha pillado. A ver tú. Y este. Ya está, no quiero saber nada de ti. Espada corta. Joder. Qué generoso estaba el pavo. Y estoque anal. Vale. Joder, todavía estoy flipando por cómo me he caído. Ah, bueno, no, no os lo he enseñado. Aquí tenéis mis atributos. Tengo ya la destreza a 30. Mi katana. O sea, con mi destreza y la katana hago 242 de daño. Recordad que la katana sube. Es decir, esta katana hace más daño a medida que más destreza tengo. Y las destrezas, no sé cada cuánto de destreza, no sé si es cada cuánto de destreza o cada cuánto de piromancia. Pero a mayor destreza, más rápido se tiran mis bolas de fuego. O sea, sabéis, desde que la cargo hasta que la lanzo, pues eso depende de la destreza que tenga. Por eso vamos así con armas de destreza. Ya que tenemos que subir la destreza, pues aprovechamos eso y usamos armas de destreza. Y yo había dejado todo esto limpio para no perder el tiempo, pero no ha servido de nada. No ha servido de nada. Me gusta el soplido ese, o sea, se pone la arde, o sea, lo que hace es soplar la mano. Vaya. El tío se sopla la mano y ya está. Y lo que sale. Lo malo es que parece que tiene un rango. ¡Lol! Parece que tiene un rango mayor del que tiene. Nunca me había caído por aquí. Vale, ¿qué tienes para mí? Espada recta rota. A ver. A ver cómo subo yo ahora. Ah, bueno, bonito atajo. Me gusta. Vale, aquí está el monstruo piromántico. Ya estoy ubicado. Con permiso. Los perros, si no me detectan, mejor. Vale, ahí está la puerta por donde tengo que ir. No, me estoy confundiendo. Me estoy confundiendo. Que por ahí, claro, puedo ir, pero
es mucho más largo. LOL. Arde. Y aquí siempre baja los FPS. Entre que el muñeco va lento y, si, y con los FPS bajando, pues es horrible. Vale, que están todos muertos. Queda el chucho este. ¡Muere! Me vas a engañar a mí. ¡Ah! ¡Fuera! Y nos vamos por aquí. Aquí es donde estaba la rata. Entonces saltamos por aquí. Si no me equivoco, tenemos que ir por aquí. Vale. Y yo voy a activar la hoguera. Por si muero. Bueno, por si muero no. Para cuando muera. Aquí vamos a dejarnos de tontería, que ya sabemos que... ¿Qué es lo que hay? O sea, he muerto bajando un ascensor. O sea, vamos, más triste. Más triste hubiese sido morir al rescatar el alma. Cállate. Estás ahí buscando camorra. Vale. Tenemos esto bien. Tenemos nuestras magias: bola de fuego, esfera de fuego y combustión. Que yo le vamos a llamar el soplido ígneo. Mola más, soplido ígneo, ¿sabes? Un despacito. ¡Arde! Me encanta. Bueno, pasamos de las babosas que no nos van a molestar. La rata se está muerta, está viva, ¿qué le pasa? Ah, no, no hay rata. Pensé que había una rata. Vale, tranquilamente bajamos. Y... oh, se ve por aquí. Vale, aquí sí tenemos ratas. Y un asqueroso, que estos con fuego, lo más fácil del mundo. ¡Ah! Muerte. Ven aquí. Y muerto. No quiero que me sigan hasta el fin del mundo. Vale, este es el que nos vende espadas mágicas. No sé cómo van, así que directamente pasando. Vale, vamos por aquí. No hagáis como hice yo antes de empezar a grabar, que salté. Salté, me pegué una hostia y me morí, obviamente. Vale. Aquí tengo que pescar. ¡Uy, va! Los botones, no te equivoques en estas partes, joder. Vale. Ahora. Mirad lo que tenemos ahí. ¡Bum! Hay que tener cuidado en esta zona. Vale, perfecto. Estos bichos. Pastel de bosta. Dan veneno. Te agolpean con veneno. Por eso llevamos el escudo de la araña. ¡Bum! ¡Lol! ¿Veis? Ahí me ha clavado. ¡Ah! Envenenado. Madre que me parió. Antes lo digo y antes me pasa. ¡Lol! ¿Veis? Os lo dije. ¡Os lo dije! Tengo que aprender cómo se mueven esos malditos bichos. ¡Ah, puto asco, hombre! Fuera de mi vista. Vamos. No quiero saber nada de lo de aquí. Bueno, esos bichos son... Joder, me he venido arriba al matar tan fácil al primero. Y así ha quedado la cosa. ¡Muere! Y claro, todavía, o sea,
Son enemigos nuevos, se mueven distintos, hay que estudiarlos un poco. Solo sé que te meten veneno. Y por lo visto, meten un montón. Casi me revientan el escudo de una hostia. Y también yo me pongo a tomar potis cuando me van a golpear. También deberían tener un poco de caballerosidad. Mira, ahí viene este. ¡Lol! Vale, salto. Vale, el salto es doble. La madre que lo parió. Uno. ¿Ahora es uno? Vale, hay que tener cuidado. A ver, ¿qué me vas a hacer? Un doble. Venga. Un doble. Patadita. Y puñetazo. Bueno, puñetazo. Le he hecho un segundo ombligo. Vale. Metemos aquí el alma. Vamos a ir despacio. Más vale prevenir que volver a cargar. Mira, ahí viene. Vale, simple. Un doble. Y ahí estamos. Creo que durante el mandoble me da tiempo de cambiarme a piromancia y reventarle. A ver, tenemos ahí un individuo. Vale, ya viene para acá. A ver por dónde viene. Si es que viene, que esa es otra. Igual ya se ha aburrido de mí. Vale. Vamos. Vale. Uno. Dos. Me ha reventado. Uno. Poti. Uff. Lo que mete, por Dios. Lo que me mete. Más pasteles. No sé qué coño hacen, pero fijo que nada bueno. Vale, estos son otras criaturas. Bueno, estas son más débiles. Vamos, son más rápidas también. Estos serán los nuevos para farmear. Vale, ese. ¿Qué coño tiene en la mano? Vale, nosotros vamos a seguir. Espero que no me ataque nadie por la espalda. Tengo que mirar todos los malditos huecos. Vale, vale, ya me ha indicado el camino el bicho ese. LOL, me están tirando darditos, creo. Vale. Vamos. No sois nadie. Sois menos que nadie. Eso sí, sois un montón. Sois un montón. Vale, muertos. Vamos a tomar una boti. Vale, estoy viendo aquí. Vale, de ahí. Hay algo ahí que me está tirando. ¿Podré colarla por ahí? A ver, si me coloco aquí. Ni de coña la cuelo. Ah, bueno, este. Bueno, muere de un flechazo, ni tan mal. Oh, me dan musguitos. Perfecto. ¡Eh! Que viene uno. Y sigue vivo, ¿eh? Vale, de dos toques. Está bien saberlo. Vale, hay más camino por ahí. Y el objetivo de este sitio es bajar. Bajar, bajar y bajar. Ese agarre no me ha molado nada.
A ver. Mira lo que tengo para ti. Sigue vivo, ¿eh? Vale, ya me están haciendo trampa. ¿Habéis visto que le he dado? Y no le ha pasado nada. ¿En serio me está pegando con los restos de un cuerpo de uno? A ver. Alma. ¿Leches? ¿Por qué tiene un alma este bicho? Vamos. Hay un cadáver. ¡Lol! Vale, me la han jugado de lo lindo. Un chucho. Se toma por culo, chucho. Ah, bueno, es débil. Es débil. Qué jugada más sucia que me han hecho al romperse las tablas, ¿eh? ¡Lol! Un perro piromántico, tú. Me lo puedo coger de mascota. Me está liendo lento de cojones. Bueno, ahora he recuperado un poco. Tengo en cuenta que esta zona es grande. A ver, ¿qué leches es eso? A ver. Tranquilidad. Me la juego por una triste humanidad. Oh, estoy en hueco. Vale, por eso está brillando. Por eso no brilla lo de arriba. Vale, ahora ¿dónde leches tengo que ir? No tendré que saltar. Si salto, me muero. No hay por aquí nada. Nos tocará subir. Maldito laberinto. Por aquí. ¡Lol, lol, 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 lol! Se mueve. Corre, corre. ¡No! ¡No corras, no corras! Uf. Vale. Si hay bichos vivos, por aquí me he pasado. Fuera de mis vistas. Una poti. ¡No! ¡No, no, no! Vale, alma. Me sorprende que estos bichos me den alma. Es un poco raro. Vale, aquí hay unas escaleras. Pero subir. ¿Y eso? Eso. Vale, por aquí. Con que sea otra humanidad. Musgo, bueno. También me toca un poco los cojones. Vale. Ay, sitio complicado. O sea, complicado no. No me entero por dónde voy. Lo único bueno de estos sitios es ir donde haya enemigos. Enemigo muerto, sitio visitado. Mira, ahí está la hoguera. Perfecto. Perfecto. Vale, guardamos aquí. Me voy a quitar el hueco. Aquí a 8 FPS. Vale, hueco quitado. Y avivamos. Decir que el capítulo de mañana lo voy a grabar de otra forma. A ver si consigo que vaya un poco más fluido, sacrificando un poquito la calidad gráfica. O sea, es un poco, una miseria lo que voy a sacrificar. Vale, vamos a ver. Por aquí no. Ahora que subir por aquí. LOL. Y me hace daño. Tócate la moral. Vale.
¡Auch! ¡Auch! Encima eres horrible, ¿eh? Eres horrible. Vale. Nada por ahí. ¡Buah! No sé si arriesgarme a veces en algunos saltos. Vale, por aquí parece que se suena. Mira, por aquí me he estado. ¡Ul! ¡Vamos! Tú no me dejes recargar el escudo, ¿eh? ¿Para qué? ¿Voy? ¿En serio? Pues mira, lavativa gratis. Vale, con tu permiso. ¡Ja, ja! Vale, nada. Eso es un tío. Vale, allí hay un alma. Y creo que sea, ya sé cuál es el arma. Se lo habían comentado. Voy a limpiar esto. ¡Oh! ¡Poquito! Y muere. Vale, venga. A ver si no morimos, que es muy probable que muramos. Vale. Ahora, me han dicho que para este salto que me despelote. ¡Oh! 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 ¡Sexy! Vale. Y que haga un pequeño salto de fe. Vamos a ver, que yo soy muy malo saltando. ¡Laito! Espada Laito. Me han dicho que es... que es... ligeramente mejor. Vale. ¡Ah! Me quedo con mi Uchigatana simplemente por el tema del estoque. ¿Veis? Yo con el... con el ataque poderoso es un estoque, el cual uso en las zonas cerradas. Con la Laito me es imposible. Vale, antes de que se me olvide, vamos a equiparnos. Esta... la que pone más 3 y la que pone más 3. Vale, ahora como leches salgo de aquí. Tendré que tirarme por ahí. O por aquí. ¡Fua! Fua, fua, fua. Yo creo que lo mejor es por aquí. ¡Uf! ¡Cómo me la juego! Vale. Esta es la hoguera. No guardo para no revivir a los estos. Y habría que ir por aquí. Pero para bajar. Así que... no tengo ni idea. Aquí hay unos perros. ¡Lol! ¿En serio estáis los dos vivos? A ver, ¿hay algo por ahí? Parece que no. Ahí queda un alma, la madre que me parió. Almas por todas partes. Vale, tenemos ahí un cerbateno, cerbatano. ¡Vamos! Y sigue vivo. Vete al infierno.
¿Dónde cojones? Lo oigo, pero no lo veo. LOL. ¡Ah! Maldito bicho. ¿Dónde leches estará? Y ahora por dónde leches voy. Igual no tenía que haber saltado. Pero es que he visto la cosa esa y me he venido arriba. Por aquí. Creo que me va a tocar saltar. Y no tengo ningún tipo de seguridad. Ah, mira, que tengo aquí. Vale. Vale. No sé por dónde me vienen. Aquí hay un alma. Vale, este tío ha subido. O sea que por ahí tiene que haber una escalera. Tomar cuerpo. ¡Ah! Sube. Una espada rota. ¡Lol! ¡Déjame, déjame! Ahora, ven aquí. ¡Vámonos! Una humanidad. Gracias. Aquí tenemos otra alma. Guerrero. ¡Oh! ¡Lol! Toma que yo no quiero. La madre que parió al de los dardos. ¿Dónde leches está? Uf, que me caigo. Joder. Vamos. Cago en su puta madre. Sea, desde aquí me ves. Y viene desde aquella dirección. Pero yo no lo veo. O sea, a ver, si mato a este ahora. Ahí he visto el dardo. Vale, la madre que me parió. Tóxico. Me cago en sus muertos. ¿Y se muere? ¿En serio? Y por aquí no puedo subir, ¿no? Bueno, pues voy a tomar uno de estos. Vale, esto es para el veneno. Esto es para el veneno. Tengo que usar el que tiene chispitas. Este. Vale. Una poti. Bien. Y hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Uf, que este sitio es muy largo. A ver si en el siguiente llegamos a la hoguera. Y pruebo las formas de grabar. Hasta el siguiente, chicos. Adiós.